Muy buenas a todos y a todas, perritos y perritas, ¿cómo han estado? Espero que bien todos y todas. Estamos aquí en un nuevo episodio de una nueva serie en el canal. Esta vez con un juego de arcade, gente. Lo que nadie nunca me había pedido en la vida. Y yo se los traigo así de buena voluntad. Y gracias a que ese emulador puedo tener 99 créditos, gente. 99. Que no, al final no voy a usar todos los 99 créditos. Si es que no he perdido la... Si es que no he perdido el toque, la magia. Si es así, ya valimos madres. Blazing Star es un juego de arcade de la Neo Geo. Sacado en 1900... Ah, sí, ya me voy a poner con datos históricos, ¿sabes? Como sé mucho de juegos. Como sé muchas cosas. Alguna que otra cosilla sé de esto. Del Blazing Star. Para los que se los pregunten, estoy jugando con... Nadie se lo va a preguntar. Yo nomás quiero hacerme el interesante. Nada más estoy jugando con... Nada más te juego. Estoy jugando con... El... Sí, todo perfecto. Con el control de la Xbox One. El mando alámbrico de la Xbox One. Conectado a mi computador SIM. A mi lap emuladora. Porque la compu de escritorio la fregué. Bien chingoncísimo que la fregué. ¿Qué les debía de contar de este juego? Bueno, no hay mucho que saber. Tú eres de los buenos. Todos los demás son los malos. Y tienes que esquivar muchas balas. Este juego no es ningún... ¿Cómo se llaman? ¿Danmaku? Le voy a bajar un poquitín. A 50. Este juego no es para nada un Danmaku, no es un Bullet Hell. No es para nada un Bullet Hell. Es sorpresivamente un jueguito normal, chachi piruli, chachi pistache. Ya nos hemos pasado el primer nivel, hasta aquí queda el primer video de la... No. Hombre, podría hacerlo, podría dejar aquí el primer capítulo. Porque... Ah, ya veremos cómo va a ir la cosa. Vamos a seguir el siguiente nivel. Los recordaba más largos los niveles. Recordaba más largos los niveles hace un año que no juego el juego. Como pueden ver, así no es un Hell Bullet, es un juego normalito de Neo Geo, de esos que nada más tienen ciertas partes hechas para quitarte vidas. No, dámela. No es tan complicado, aunque ya me hayan matado una vez. Normalmente es que ya he perdido el toquecito. He perdido parte del toque. Normalmente no me matan en estas partes. Me vienen matando como en la cuarta fase. Más o menos. Si no es en la cuarta, es en el boss de la tercera fase. Ese es un boss bastante peliagudo. Estos angelitos, para la gente que se lo pregunte, que diga, ¿para qué coges? ¿Para qué tomas esos angelitos de Retro Games? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás tonto o qué? Pues verán, esos angelitos te duplican el score. Que realmente aquí no funciona para nada el score, porque básicamente no hay memoria interna. No hay una memoria que diga, ¿qué te parece si no sé, como idea, qué te parecería si nosotros guardamos los scores para que cuando The Retro Games venga con un amiguito, le pague al Argen de nuevo, vea el gran score que ha hecho.
No sé si a Argen le gusten este tipo de juegos. O sea, de navecitas. No estoy muy seguro. Uno de los juegos que sí que le gusta y que ya le echamos unas cuantas horas. Unas horas bien serviditas. Es el juego de Metal Slug. Clasicazo, señores. Segundo boss. Como les decía, no sé qué tan largo voy a hacer este tipo de videos. Básicamente porque los niveles son algo cortos. Por otro lado, no... Es un juego de arcade, señores, señoritas. Bueno, señorita, porque hasta donde sé todavía sigue habiendo una mujer. No he revisado bien las estadísticas. No he revisado los perfiles de mis suscriptores, de mis fieles suscriptores. Lo chido, exacto. Y ahora este. Controles, te mueves con la palanquita. Te mueves con la palanca direccional. Bueno, depende de... ¡No! Quiero eso. ¡Ah, tío! Me arriesgué. La cagué. Nuestro primer crédito, señores y señorita. Como sea, disparas. Puedes cargar el disparo, ya lo han visto. Y hay dos tipos de disparo. Hay dos tipos de disparo cargado, señores y señorita. El primero es el normal, que nada más es manteniendo el botón de fuego, lo sueltas y dependiendo de la nave que cojas, te va a salir un diferente ataque. Tercer nivel, gente. Este se me hace el nivel más cortísimo de todo el juego. Luego tenemos de contraparte el nivel... Tenemos en contraparte el nivel 6, que es, a mi parecer, larguísimo. Y el segundo disparo. El segundo disparo el secundario es apretando, en mi caso, el botón A. No sé a qué botón del arcade lo tengo asignado. Pero ahí ustedes van intentando cosillas, gente. Porque debería ser eso. Su disparo en este caso se divide en más... ¡Ah, estos siempre me matan! No es necesario destruir todo. Hombre, es necesario si quieres los puntos. No es necesario si no quieres. Puedes esquivar lo que te venga en gana. Con algunos personajes, uno de ellos, por ejemplo, tiene una especie de escudo, entre comillas, porque no te protege de nada realmente. No te protege de nada realmente, es nada más para hacer daño. Hombre, quería hacer una serie de esto, pero veo que me lo voy a pasar más rápido de lo que recordaba. Creo que voy a ir dividiendo una miniserie de dos capítulos, ¿estaré bien? No lo sé. Les he estado platicando un montón de cosas y he estado perdiendo la noción de lo que hablo. Los controles ya están. Este es un juego que suelo jugar regularmente cada año. Suelo jugar cada año este juego porque me apetece. Apretando el botón secundario, apretando otro de los botones, la nave cambia de color. No sirve para nada, no te hace más fuerte ni nada, solo es estético. Ahí está, señores. Bueno, no, todavía falta destruir el corazón. La historia del juego es... Sí, un juego de arcade tiene historia. ¿Para qué? No sé. ¿De dónde viene la historia? Tampoco lo sé. Esto es lo más bullet hell que,
que verán de todo, dentro de todo el juego. Si disparan muy rápido, su potencia de fuego se hace más fuerte. ¿En serio? Ven, ahora mi navecita es amarilla porque apreté el botón de contar. La historia del juego es que son dos naciones en guerra. Una de las naciones... En este nivel, en el tercer mundo, jamás he colectado las 5 letras del alfabeto. Jamás. No sé dónde está la Y.